queridos telepensantes, ya es viernes, sí, es viernes 4 de agosto. Hemos comenzado este mes con mucho movimiento noticioso, político sobre todo, pero bueno, ya está terminando la semana y vamos con el último resumen informativo en nuestro canal de los telepensantes. El día de ayer, Gabriel Boric se trasladó a Antofagasta a promulgar la reforma tributaria del royalty minero. Se trasladó hasta allá porque fue a anunciar que además esta nueva reforma traerá a la región alrededor de 450 millones de dólares para que se queden en esa zona, cosa que supuestamente tiene a los ciudadanos locales muy contentos. Esperemos que la plata se use correctamente porque ya sabemos que, bueno, caso fundaciones, ya vamos a hablar de eso más adelante. Porque, insisto, una cosa es que la plata se quede ahí y otra cosa es que sea bien utilizada. Además, fue también a monitorear cosas muy relevantes, cosas medioambientales, como podrán saber ustedes, como por ejemplo el tema del hidrógeno verde, que estaba monitoreando Boric allá, si yo creo que en realidad no tiene idea de nada, pero bueno, es importante que Boric lo esté monitoreando. Vamos a ver las imágenes de la promulgación del discurso presidencial. Después conversamos. Sí, sí, me junté con los dirigentes, muchas gracias. Me junté con los dirigentes de los profesores recién, me entregaron la carta y estamos conversando con ellos, pero usted está interrumpiendo a todos los demás. Maestro, le pedimos por favor que respete a la gente que está acá. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y lamento mucho que haya gente que pretenda faltarle el respeto a todos los demás que están escuchando. Pero no importa, porque siempre puede haber uno o dos que van a criticar. Nosotros vamos a seguir avanzando con cosas como las que estamos haciendo acá. Llegar a un acuerdo. Y yo le pido, por favor, que respete al resto, señor. Señor, le pido, por favor, que respete al resto. No, usted está interrumpiendo acá. No voy a conversar con usted mientras siga faltando el respeto a la gente. Uf, lo interpelaron nuevamente. Parece que esto ya se está haciendo costumbre, ¿no? Me parece perfecto. Me parece perfecto porque claramente la ciudadanía ya está cansada. Este gobierno prometió infinidad de cosas mientras estuvo en campaña y antes también. Recuerden que ellos comenzaron su carrera política siendo parlamentarios. Y mientras fueron parlamentarios, se comprometieron a otra cantidad de cosas, sobre todo a esta superioridad moral, ¿no? Que está bien, encuentro yo, que haya superioridad moral, que se promulgue el buen actuar político. Pero hay que cumplirlo, ¿no? Lo divertido de esta situación, y sí, lo digo así, es divertido, es que siempre se les cola uno. En cada acto que tiene Boric, en regiones sobre todo, se mete alguien a interpelarlo. Y fíjense ustedes, es bien violento Gabriel Boric para responder. Siempre se sale de sus casillas, siempre se enoja, siempre se molesta. ¿Esta es la forma de responderle a un dirigente social, como ellos tanto dicen, que no quieren hacer la revolución desde las bases de la población? ¿Por qué no tendrán la capacidad de salir de estos impas de manera un poquito más decorosa? Me pregunto yo. Pero bueno, en fin, lo cierto es que uno puede ver el hastío de la gente con la casta política. Y nos vamos al caso fundaciones, porque ya sabemos que hay 32 fundaciones en la mira presentes en 11 regiones de nuestro país, en donde el fiscal nacional advierte patrones comunes en este modus operandi para extraer, bueno, robarle plata a los chilenos, ¿no? Vamos a ver la respuesta del fiscal nacional Ángel Valencia cuando se le pregunta cuáles son los delitos que podrían estar relacionados a estos casos. De momento son el poder calificarlos, yo para poder transmitirle qué delitos podrían cometerse tendría que tomar el catálogo, el párrafo de delitos del Código Penal relativo a todos aquellos que se cometen por parte de empleados públicos. Entonces no quisiera caer en especulaciones, ¿no? Usted me fuerza a enumerar, probablemente vamos a poder estar hablando eventualmente de algún fraude al fisco, de alguna malversación, eventualmente de tráficos de influencias, de negociaciones incompatibles. Es tan amplio de malversaciones de distinta naturaleza, entonces es tan amplio el espectro de ilícitos que podrían eventualmente haberse cometido que de momento preferiría no andar sobre el particular hasta que no se hayan esclarecido suficientemente los hechos. Mira, yo creo que en realidad, siendo súper honesta, más que el detalle de cuáles van a ser los delitos, que obviamente es relevante porque según esto es la gravedad de la situación, ¿no? Pero más que este detalle, yo creo que lo que nos importa a los chilenos, y en esto también me incluyo, es que realmente haya justicia. Recuerden que a una de estas fundaciones se les solicitó incluso devolver la plata y se negaron, porque no la tienen. Entonces esto no puede ser.
El problema es que la corrupción es muy barata en este país. Acá tienen que haber penas ejemplificadoras, tiene que terminar esto de darle zarpazos al Estado y que no pase nada. Clases de ética, bueno, ustedes ya saben. Y no es como que tenga algo que ver. Pero se encontró la caja fuerte robada del ministerio de Giorgio Jackson. Recordemos que esta fue robada el 19 de julio junto a unos computadores. Esto fue muy extraño porque parecía que fueron dos delitos distintos. Del caso del computador se encontraron de inmediato, el mismo día. En cambio, el de la caja fuerte se acaba de encontrar el día de ayer. Ustedes en la pantalla están viendo las imágenes de los peritajes que están haciendo las policías, carabineros y policía de investigaciones. Estaba la caja semienterrada, sin la puerta, obviamente sin ninguno de los documentos que contenía, porque recordemos, esta caja no tenía cosas de gran valor, sino que eran documentos que sí son de gran valor, sobre todo que pudiesen haber aportado antecedentes al caso de las fundaciones. ¿Qué relevancia puede tener el hallazgo de esta caja? Bueno, esperemos que con esta caja y los peritajes que se hagan en relación a esto logren detectar quiénes fueron los responsables de este robo. ¿Por qué insisto? Porque acá es como que hubo dos delitos distintos en el mismo día. Uno, el de los computadores, que supimos inmediatamente quiénes habían sido los responsables, cuál había sido el modo operandi, se encontraron de inmediato los computadores. Obviamente todavía falta información y está la investigación en curso. Y el segundo delito, entonces esta caja fuerte que se pierde con documentación dentro, boletas de garantía, qué sé yo, que incluso pudiesen ser relevantes para el caso de las fundaciones. Así que esperemos que este hallazgo de esta caja fuerte nos sirva para tener más claridad de quiénes fueron los responsables de este robo. Fíjense que según las encuestas, recuerden que yo no soy muy fan de las encuestas, pero de todas formas nos sirven para tener cierta visión al respecto. Pero pueden ser un arma de doble filo, ustedes y yo lo sabemos, queridos telepensantes. Fíjense entonces que un 89% de los chilenos o de las personas encuestadas considera que Jackson debe salir del gabinete y la mayoría piensa que el robo en el ministerio, ¿cierto?, de Giorgio Jackson fue un montaje para eliminar evidencias. O sea, si la mayoría está pensando esto, es por algo, ¿no? No es como que sea una mera casualidad que estén más o menos todos pensando en la misma dirección. Ahora, es interesante saber que dentro del mismo ministerio los trabajadores realizaron una manifestación, un paro, en el ministerio de Jackson. Exigen mejoras en sus sueldos y condiciones laborales. En la pantalla ustedes están viendo las imágenes porque se pusieron máscaras de Giorgio Jackson para protestar. ¿Alguien está conforme realmente con este gobierno? Los trabajadores están reclamando que Jackson se comprometió el año pasado a estas cosas y no lo ha cumplido. Bueno, y pasando al siguiente drama, se filtró el audio de Camila Pollicer y Vivanco, el ex Seremi, al que ella está acusando de amenazas. Vamos a escuchar lo que pasó. Pero estos son 250 millones. Claro, 50 mil millones es lo que se les destapa. ¿No son 250 que te pasaron la vida? No. El arriendo de una fundación, la asignación directa de 250 millones desde el Gore del Bío y el supuesto desvío de dinero para gastos en ropa o lencería son parte de los ingredientes de este caso. Están pidiendo, bueno, la última noticia que vi es que se acelere el tema de requisar aparato electrónico, información, etc. Eso yo, esos temas técnicos yo no entiendo, pero si te dicen que tienes que hacerlo rápido, tienes que tener un abogado y rápido hacer toda la cual que tengáis que hacer y ojalá llegar a tal punto de la entrega que ya sea irrelevante y te lo voy a decir en los mejores términos de que te elimine. ¿Cuánto cuesta un colombiano? Esa es la amenaza que ella está denunciando. Ahora, claramente hay cierta complicidad entre ellos, por lo que ustedes pudieron escuchar, ¿no? A mí me parece eso. Ahora, miren que todo lo curioso que es esto, fíjense que una vecina de Concepción comentó en el programa Mucho Gusto en Mega que Camila Pollicer fue el pasado martes al Club de Adultos Mayores a ofrecer un bus y un viaje a la nieve a cambio de silencio. Vamos por favor a ver las imágenes de las declaraciones de esta señora. No funciona el club de adulto mayor, los custodios. Y funciona los días martes y ahí es donde ella se hizo presente. Ella vino el martes. El martes a reunirse junto con los adultos que se reúnen ahí en el. ¿Y ahí les dijo, guarden silencio? Seguramente, no sé textualmente pero por esas palabras, pero tiene que haberle dicho así y algo de un viaje a la nieve. Que, o sea, que ella le iba a poner un bus para que los adultos fueran a la nieve. ¿A
cambio de que no hablaran con la prensa ni con la policía. Sí, aunque no sé qué fue lo que le había prometido anteriormente a ellos, que no lo había cumplido, que por eso que le vino a dar como algo. Y entiendo que ahí todos los... ¿Y qué es lo que sabrán los adultos mayores? Que Camila no quiere que se sepa. ¿Se dan cuenta de que esta señora no es de los Trigos Limpios? Funcionan como mafiosos. Miren esto, porque ya nos estamos enterando que además toda esta gente está relacionada. Vamos a ver entonces las declaraciones del diputado republicano Leonidas Romero en el matinal también de Mega. Manejo, puedo estar equivocado y me va a ganar otra demanda, que tendrían algún grado de consanguinidad el señor administrador con la señora Polisi. ¿Cómo? ¿El administrador regional es familiar de Polisi? ¿Tienen algún grado de consanguinidad? ¿Pero qué significa eso? Pariente, dice usted. Así es. ¿Pero son primos qué? A ver, los padres de ambos tengo entendido que eran primos. O sea, ellos son primos de segundo grado. No para, oiga. ¿Pero cómo? A ver. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando colapsó el puente del río Biobío, el puente ferroviario? Sí. Bueno, sí. El gobernador contrató a dedo a la empresa Hualpén con una cifra no menor. Y curiosamente, antes de ser gobernador, don Rodrigo Díaz fue el gerente de asuntos corporativos de Buse Hualpén. Curioso, ¿no? Mm. Tengo otra preocupación con la denuncia que yo hice. Me enteré que la jefa del departamento causa en el Tribunal Oral de Garantía de Concepción, la que ve precisamente las querellas, es la señora del señor gobernador. ¿Se irá a inhabilitar para este caso? Pero son todos parientes. Oye, pero son todos parientes. La casa de Bernarda Alba se llama esto, ¿ah? Bueno, claro, cuando nos referimos a que esta gente tiene el aparato estatal capturado, es a esto. Así funciona la izquierda. Esto obviamente es un trabajo que han venido realizando desde ya hace muchos años, pero así es como funcionan, capturando todas las instituciones, y esto es solo un botón de muestra. Quizás cuántas cosas, cuántos abusos, cuántos robos, irregularidades han ocurrido sin siquiera darnos cuenta. ¿Por qué? Porque tienen el aparato estatal capturado. Jamás lo sabremos, claramente. Pero por eso es la relevancia, telepensante, de promover la reducción del Estado a su mínima expresión. Y muy por el contrario a lo que está haciendo la izquierda, o a lo que viene haciendo ya desde hace mucho rato, que quieren ampliarlo cada vez más, y este gobierno lo ha hecho, pero con excelencia. Mientras tanto, en Ercilla, mujeres se toman la municipalidad haciendo alusión a la supuesta causa mapuche. Su intención, presionar para el traslado de los presos mapuche, que según ella están en huelga para que los trasladen y no lo han hecho. Qué nivel, ¿no? Los divos hacen huelga y hay que hacerles caso. Miren el video a continuación de cómo estas señoras agreden a carabineros y no pasa nada. ¿Se acuerdan que ayer les comenté que los profesores de San Bernardo, de los colegios municipales, se tomaron la municipalidad de San Bernardo? ¿Por qué? Porque el alcalde no les ha pagado sus sueldos o parte de sus sueldos, sus cotizaciones. Y han tratado de dialogar con el alcalde en reiteradas ocasiones y el alcalde los deja hablando solo, no llega y bueno, un sinfín de cosas más. Bueno, los profesores se tomaron el colegio. ¿Qué pasó? Los desalojaron de inmediato. Estas mujeres se toman la municipalidad de Ercillas y agarran a palos a carabineros para que no las saquen. ¿Se dan cuenta de que en Chile no hay igualdad ante la ley? ¿Se dan cuenta de que hay un grupo de gente que es intocable? ¿Cuál es la diferencia acá? Que los profesores se estaban manifestando en contra del alcalde socialista. Obvio, no los podían dejar ahí adentro, ¿no? El alcalde socialista. Sin embargo, acá, estas mujeres están defendiendo la supuesta causa mapuche y nadie puede hacer nada. Se tomaron la municipalidad y se la tomaron.
agreden a Carabineros y no pasa nada. Como que se les olvidó que se acaba de aprobar la ley Naim Ratamal, ¿no? Son, insisto, intocables. ¿Se pueden imaginar lo que vive la gente allá, los chilenos de bien? Fíjense que el subsecretario Monsalve, luego del ataque que les comenté el día de ayer a un centro de salud privado, una escuela, una iglesia, quemaron las instalaciones, ambulancia, hubo tiroteo. Bueno, el señor Monsalve descarta estado de sitio en la Araucanía tras el ataque de Traillén, ¿no? Puedo decir con mucha responsabilidad de que no hay ningún antecedente que yo pueda decir que el gobierno está evaluando un estado de sitio, asegura el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. O sea, interpelar al presidente, como les mostré al inicio del programa, es algo que indigna a Gabriel Boric. Responde rápidamente, porque claro, él es intocable. Pero quemar infraestructura pública, disparar, que ojo, para la gente más de más escasos recursos de la zona, es gratis. No hay estado de sitio. Miren, vamos a ver lo que dijo la ministra Carolina Toa, que recuerden que el día de ayer les comenté que esto tenía características terroristas, que no es tan grave al parecer. Bueno, vamos a ver las declaraciones del día de ayer, las últimas. Bueno, primero queremos reafirmar la gravedad de los atentados que hubo en Traillén. Por el tipo de objetivos que se definieron, por la intensidad y simultaneidad, nos parece de la mayor preocupación lo que ahí sucedió y tiene toda nuestra condena. Y lo vamos a perseguir con las mejores herramientas que nos entrega el ordenamiento jurídico. Por eso es que hemos priorizado otro tipo de querella. Porque sabemos, de acuerdo a lo que es la experiencia, que vamos a obtener mejores resultados en la persecución penal si ocupamos la ley de control de armas, si perseguimos por incendio, artefacto explosivo, que si ocupamos la legislación antiterrorista, que tenemos además la definición de cambiar. Precisamente porque tiene estas deficiencias, quiero recordar que el presidente dio a conocer la semana pasada a los distintos poderes del Estado, a las policías y al Ministerio Público, lo que es nuestra propuesta de cambio a la legislación terrorista. Nos hemos dado hasta esta semana para recibir sus observaciones y eso significará que la semana subsiguiente se presentará esta modificación al Parlamento para que el día de mañana tengamos una legislación en forma que nos permita actuar de manera eficaz en la persecución de este tipo de delitos que claramente en ese caso tienen una connotación terrorista. Fíjense cómo se va por las ramas. Es muy hábil, muy hábil. Se va por las ramas y se fijan que termina destacando el trabajo del gobierno. No se hace cargo del todo, lo condena de manera muy liviana y aprovecha de meter la cuña haciéndonos creer que están haciendo algo. Eso es lo que ustedes acaban de ver. Una manipulación. Ahora, esto no es lo único que anunció Toa el día de ayer. Vamos a ver el siguiente video y por favor, telepensantes, pongan mucha atención de lo que nos está diciendo Carolina Toa. Cuando se despachó el Ministerio de Seguridad del Senado, se estableció un artículo en que el futuro Ministerio de Seguridad va a tener la obligación de tener un sistema nacional que coordine la teleprotección que tienen distintos municipios, gobiernos regionales, sistemas de transporte, sectores comerciales, privados en general. Y en el intertanto, mientras ese proyecto se despacha, vamos a echar a andar este programa piloto que va a partir en una zona de la región metropolitana, la que está bajo el territorio de la Fiscalía Centro Norte, que agrupa 14 municipalidades, donde habitan más de 2 millones de personas, donde está concentrada gran parte de las comunas con mayores índices de vulnerabilidad sociodelictual y donde hay ya una gran capacidad instalada de cámaras de teleprotección, pero que sin embargo no estamos ocupando de manera óptima. ¿Por qué? Porque no están conectadas entre sí y porque no aplican inteligencia artificial. Este proyecto las va a conectar todas, las va a poner en una plataforma común que se va a seguir aquí desde Cenco. Se va a tener todo un protocolo para manejar las imágenes con protocolos de custodia, preservando la identidad y la privacidad de las personas, pero dándole utilidad a esto para la persecución del delito, partiendo por tres grandes objetivos. Es un piloto, después vamos a escalar a otras materias, pero partimos con estas tres. En primer lugar, identificar a personas que están con orden de aprehensión, personas prófugas. En segundo lugar, identificar a personas perdidas. En tercer lugar, identificar vehículos que están con orden de búsqueda. Ese va a ser el punto de partida, pero el día de mañana este sistema
va a permitir, por ejemplo, identificar movimientos anómalos que dan cuenta de la comisión o del intento de comisión de un delito. Y nos va a permitir, nos va a entregar una cantidad enorme de información. Bienvenidos al Gran Hermano. Con tecnología nos van a tener monitoreados por todas partes. Lo cuentan, igual que siempre, como si fuese algo positivo, algo que la gente desearía, ¿no? Pero fíjense ustedes cuáles son las pretensiones. Detectar actitudes sospechosas. Básicamente, ¿qué significa esto? ¿Ustedes están de acuerdo con que el Estado intervenga en nuestra vida privada de esta manera? Generaron el caos, ¿no? Y como la gente ya está desesperada con la situación en relación a la seguridad, sobre todo, entregan esta solución como si fuera la única y la gran panacea, ¿no? El monitoreo permanente del Estado hacia los ciudadanos, como el gobierno chino. ¿Se dan cuenta de lo grave que es esto? ¿Le toman el peso? Cuando la solución en realidad es súper simple. Que no haya puerta giratoria, que la justicia sea justa, listo. Bueno, todo esto con una programación de alto nivel que ellos llaman inteligencia artificial, que ya sabemos que no es tal. Pero bueno, son procesadores bastante rápidos y eficientes. Bienvenidos. No sé si vieron la película Juegos del Hambre. Telepensantes, nos van a tener monitoreados todo el día. ¿Qué les parece? A mí me parece gravísimo. Y miren, anoche hubo un tiroteo en Los Dominicos, grave, de la gente quedó bastante impactada con esto. Y así es como convencen a la gente de que el camino que ellos están tomando es el adecuado. Generan las condiciones. Luego la gente no pone resistencia al control social, porque generan miedo. Recuerden que ayer les comenté que Lavallejo en el Congreso se refirieron a la Comisión Mordaza, ¿no? Y lo único que les permitió el Congreso a estos genios que tenemos por parlamentarios es regular las noticias en relación a la salud, las fake news de salud, ¿no? Les tengo que recordar lo que vivimos hace un par de años, que nos encerraron a todos porque aterrorizaron a la población. No íbamos a morir todos con un bicho, ¿no? Y censuraron todo el debate, no de opinión, sino que el debate científico en relación a esta materia. Bueno, eso es lo que le permitió el Congreso al Partido Comunista de Camila Vallejo y a los globalitaristas internacionales. Así es como nos van encajonando cada vez más y van coartando nuestras libertades. Insisto, esto no es conspiranoia, queridos telepensantes, es la realidad. Y bueno, para ir cerrando el día de hoy, les doy la gracia por acompañarnos. Les quiero recordar que compartan este contenido, que pongan un like, que dejen un comentario. El día de ayer subimos en el espacio de las cartas al telepensante la conferencia que dio Pablo Muñoz Iturrieta. Él es doctorado en filosofía política y ha venido estudiando este tema del control social por medio de las redes sociales. Y bueno, vino a Chile, nos dio una conferencia y eso es lo que ayer subimos. Por favor, véanla, es muy interesante. Él es autor de libros también, conferencista, ha estado en hartas partes del mundo y próximamente en septiembre va a estrenar precisamente un libro que se llama Apaga la pantalla y enciende tu cerebro. Bueno, antes de dejarles el video que les traje para hoy a continuación, les quiero comentar que este video fue censurado el audio en la plataforma WhatsApp. Por lo tanto, para poder tenerlo tuvieron que compartírmelo por otra plataforma. Insisto, la censura es real. Quizás ustedes no la viven a diario, telepensantes, pero nosotros que estamos permanentemente compartiendo contenidos, creando contenido en las plataformas digitales, nos damos cuenta en carne propia de lo que significa esta censura. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Adiós. A la que se ha llegado la esquizofrenia social. Pues fíjate que en los Estados Unidos, aquellos varones que se sienten mujeres y que se visten como mujeres o se operan para parecer mujeres o se hormonizan para parecer todavía más mujeres, pues algunos de ellos dicen que es injusto no poder lactar al seno materno a un bebé. ¿Pero cómo podría ser esto? Porque la leche materna solamente la segregan las mujeres. Bueno, pues han visto que hay ciertos fármacos que como efecto colateral producen la salida de un líquido que no es leche materna de los pezones. Entonces, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades dirigidos por el desprestigiado Anthony Fauci, doctor Anthony Fauci, ha permitido y avala que se tomen estos medicamentos que como efecto colateral hagan producir
un líquido, una sustancia a través de los pezones para que los pobres bebés que tienen que prestarse a esto succionen algo que no es leche materna y que está cargada de químicos. Esto es verdaderamente una locura y toda la gente de bien se tiene que oponer. ¿Por qué? Porque si la gente de bien no hace nada, estas locuras avanzan y los más indefensos de los seres humanos son los que pagan. Así es que comparte, por favor, vamos a dar nuestro total rechazo al tan ya desprestigiado Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC.